Hola, amigos de YouTube. Aquí tenemos otra antigua radio de galena que la tengo despiezada, es mía. Esta la compré hace muchísimo tiempo. Y bueno, pues es una radio de galena bastante sencilla. Lo único que lleva pues es la toma de antena, la toma de tierra, un conmutador que lleva aquí y aquí lleva la conexión para los auriculares. Aquí estaba el diodo de galena. Y aquí está lo que queda del diodo de galena. Y dentro lo único que lleva es una bobina de inductancia variable en nido de abeja. Es lo único que lleva. Y bueno, la he desmontado porque ya la desmonté en su día y tenía todas las piezas sueltas porque para qué la iba a montar. Lo que hice fue guardarlas todas dentro. Entonces dentro pues lleva lo que os he dicho. Lleva aquí las conexiones para la bobina variable, un común aquí. Las salidas de derivación aquí y es una radio galena muy sencilla, muy sencilla. Así que vamos a intentar repararla. Le faltan piezas, le falta una tuerca que va aquí. Ahora le buscaré una y bueno, pues vamos a intentar arreglarla y que funcione. La mayor parte de problemas que tiene esta radio son roturas por mal utilización. Entonces, bueno, pues aquí tengo esto para pegar y aquí me falta esta hembrilla, que es, le faltan tuercas, pero justamente tengo una en mi almacenillo, una hembrilla antigua, así que lo que voy a hacer va a ser sustituirla y ponerla ahí en su sitio. Ya he colocado la nueva hembrilla, no es exactamente igual que esta porque es otro modelo distinto, pero bueno, me vale igual. Y aquí podéis verla por detrás cómo ha quedado conectada. Si esto me da problemas, pues le meto la taladradora y lo perforo y retiro este material de aquí. No es problema tampoco. Y si no, pues ahí se queda. No pasa nada. Ahora vamos con el tema del diodo. Vamos a ver si reparamos el diodo. Ya he pegado las dos piezas. Y como podemos ver, falta aquí un trozo para dejar esto en forma rectangular. Así que eso lo tenemos que reconstruir. Voy a poner manos a la obra. Y voy a reconstruir la parte que falta. Lo que he hecho es bien sencillo. He hecho un encofrado, se podría llamar. Y lo que he hecho ha sido rellenar con resina de dos componentes. Y ahora pues tengo que esperar a que frague para poder terminar todo el acabado de eso. Y en todo caso lo pintaré de negro porque como es transparente, pues lo pintaré de negro para que disimule con el color de la pieza original. Pero así queda la pieza perfectamente restaurada, ¿eh? Y en todos sus detalles. Ya he desencofrado la pieza, como podéis ver. Ha quedado todo lo que le faltaba de material restituido. Ahora solamente falta que pasen 24 horas para que frague bien, quede bien duro. Darle una pasada de lija y pintarlo. Ahora voy a trabajar en la punta del diodo. Diodo de puntas, como siempre digo. Y le falta una pieza aquí que sujeta la bola. Le falta. También me llegó esta radio sin esa pieza. Y la voy a fabricar de este trozo de chapa. La voy a fabricar y la voy a colocar. Ya he construido la pieza de chapa que necesitaba, aunque he tenido que construir dos. Esta es la segunda. Porque la primera se rompió por aquí, por la zona más pequeña, de menos espesor, al meter la broca, se abrió. Así que tuve que hacer la segunda también en metal. Y ahora la voy a colocar aquí en su posición y la voy a atornillar y a colocar sobre el soporte del diodo de punta de galena. Y aquí tenemos ya por fin el diodo restaurado. Lo único que le falta es la piedra de galena, que alguien se la ha quitado. Pero bueno, ese es un detalle sin importancia. Lo que es el diodo de punta está reconstruido. Ahora vamos a ver el tema de este conmutador, porque este conmutador también está partida aquí la lámina y eso hay que arreglarlo. Vamos a ver si lo arreglamos y lo dejamos bien. Ya he arreglado el cursor del conmutador, aquí podéis verlo, ha quedado perfecto, ahora sí, perfecto, mejor que de fábrica, porque de fábrica era largo. Y ahora lo que voy a hacer va a ser pegarle un lavado a esta tapa para dejarla bien limpita y quitarle todo el polvo y la porquería que tiene.
Ya he lavado el frontal, le he quitado todo el polvo y suciedad que tenía, también he lavado el mando y ahora voy a montarlo. Ya he montado el conmutador tal y como estaba y ahora esto va como la seda. Va como la seda. Bueno, pues ahora nos toca revisar la bobina. Vamos a revisar la bobina. Bueno, pues tenemos un primer problema con la bobina. Aquí en la bobina ocurren dos cosas. O los terminales estos no están bien limpios de aislante y no hacen contacto, o la bobina está abierta por alguna parte. Y eso me da más calambre, que la bobina esté abierta. Así que voy a limpiar todas estas anillitas de cobre, las voy a limpiar, las voy a rascar bien el óxido para que haga un buen contacto y voy a volver a comprobar la bobina. La bobina la he representado aquí, 0, 1, 2, 3, 4, que son los terminales que lleva. Y aquí he apuntado 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4 para saber la inductancia que hay y ver en qué margen de inductancias me estoy moviendo. Pero el problema es que en las puntas estas no hay contacto. Así que a repasar eso. Ya he limpiado todos los contactos de la bobina, los he estañado, han quedado perfectos. Y este contacto está mal, está abierto por ahí dentro de la bobina. ¡Qué puñeta más grande! Bueno, pues me toca seguir el hilo y averiguar dónde está cortado. He encontrado que la bobina tiene un empalme. Quiero que lo veáis. ¿Lo veis ahí el empalme? Pues ese empalme no me gusta, pero nada, 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 porque está atado y sin soldar, sin estañar. Me huelo que el fallo va a estar ahí, así que voy a deshacer el empalme, voy a limpiar los hilos, voy a estañarlos, voy a juntarlos y voy a soldar. Y después veré si ya tengo continuidad con aquel hilo de allí, porque no veo ningún otro defecto en la bobina, más que este empalme. Muy mal, muy mal, muy mal por parte de quien construyó esta bobina, pero bueno. Tampoco técnicamente está mal, o sea, yo hubiese hecho una bobina entera con hilo entero, pero claro, si te quedas sin hilo, pues empalmas y sigues, pero hazme el empalme bien, que estás haciendo electrónica, estás haciendo radio, no puedes hacer una radio y hacerme un empalme mal. Eso no lo hacen ni los de primer día en la escuela, ni los de primer día en la escuela hacen un empalme mal hecho. Me huelo qué es esto, me huelo qué es esto, voy a hacerlo bien. Ya he deshecho el empalme, he estañado las puntas, he comprobado las puntas y esta de aquí, esta tiene continuidad con toda la bobina. Esta de aquí no tiene continuidad ni con el resto, ni tampoco con la que tengo aquí, que es mala. O sea que tiene que haber otra rotura por ahí en medio. Madrecita de mi vida. Bueno, pues me toca desmontar la bobina, nada más y nada menos. A por ello. Dándole vueltas a la bobina para ver cómo la desmonto sin deshacerla, porque el problema está en que este cable, el que no conecta a ninguna parte, es de la parte interior de la bobina, o sea que tengo que deshacer tela marinera, tela marinera. Es la terminal interior. Pues dándole vueltas a la bobina, buscando, digo, a ver si hay algún signo de que el cable esté roto por alguna parte. He encontrado oculto un segundo empalme, que lo veis aquí. Ahí abajo tenéis, aquí abajo tenéis el otro empalme que había, pues aquí hay otro empalme. Así que voy a deshacerlo, voy a estañarlo y voy a comprobar si ya tengo continuidad entre aquí y aquel extremo, porque es que no encuentro ningún defecto en la bobina más que este otro empalme que estaba oculto y que me ha costado bastante trabajo sacarlo porque estaba metido dentro de la bobina. No externamente como estaba ese, que estaba visible. Pero este estaba oculto y me ha costado bastante trabajo localizarlo y sacarlo para afuera. Así que voy a proceder a ver si consigo reparar la bobina. Por fin, ya tengo comunicación entre este hilo y este de aquí, el que estaba mal. Que conste que antes de limpiarlo y estañarle la punta, no había comunicación, no la había. Y ha sido rascarlo y estañarlo, y ahora ya tengo comunicación entre este hilo y este. Así que voy a rehacer los empalmes. Y no sabéis qué alivio me acaba de entrar de que no tengo ningún otro empalme por ahí oculto, ni tengo ningún hilo abierto por dentro de la bobina, ni nada, que era mi miedo, ¿eh? Era mi miedo. Así que voy a empezar a hacer los empalmes, comprobando que sigo teniendo continuidad y a ver si puedo restituir la bobina.
Pues estoy muy contento. Ya tengo la bobina reparada, ya tengo continuidad de punta a punta de la bobina. Ahora lo que voy a hacer va a ser tomar los valores de los distintos devanados. Aquí podéis ver el esquema que tiene esta radio, es un esquema muy sencillo. Voy a tomar valores de ohmios y valores de inductancia si me es posible, porque no sé la inductancia que tiene esto y lo mismo es tan pequeña que no la pillo, pero voy a probar. Y ahora después comentamos los resultados. Los resultados observados son los siguientes. Entre 0, que sería esta posición de aquí, la más alta, la que va a antena, entre 0 y la primera derivación tenemos 18,1 ohmios. Entre el 0 y la siguiente derivación, 18,3 ohmios. Entre 0 y la borna número 3, 18,5 ohmios. Y entre 0 y la borna número 4, 18,7 ohmios. En cuanto a inductancias, tenemos entre la borna de antena y la primera derivación 0,238 miliamperios. Entre 0 y la segunda derivación 0,301 miliamperios. Entre 0 y la tercera derivación 0,371 miliamperios. Y entre 0 y la cuarta derivación 0,446 miliamperios. Como vemos, las diferencias entre las diferentes tomas, entre las diferentes bornas, es entre 0 y la primera, perdón, entre la primera y la segunda, 0,063 miliamperios, entre la segunda y la tercera, 0,070 miliamperios, y entre la tercera y la cuarta, 0,075 miliamperios. O sea que conforme vamos aumentando de diámetro, efectivamente se comprueba que aumenta la inductancia. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada, vamos a montar la bobina en su lugar, por fin. Un detalle que siempre os suelo recalcar bastante es la parte de tornillos, arandelas, tuercas, la parte mecánica. Aquí los cables iban conectados directamente entre tuercas y eso no es correcto. No es correcto. Aquí puede haber tuerca porque esta tuerca no se mueve y es fija, pero encima tiene que haber una arandela de presión y encima tenemos que poner la tuerca. Una arandela de presión, no me refiero a una arandela Grover, porque las arandelas Grover se llaman arandelas de presión. En este caso me refiero a una arandela plana que transmita la presión de la tuerca contra el contacto, pero que no roce contra el contacto al girar, porque podemos romper el cable y eso es muy importante que hay que mantenerlo íntegro. Así que yo voy a proceder a buscar unas arandelas, cuatro necesito, cuatro arandelas adecuadas de métrica 3 me parece que son, y las voy a poner. Ya he conectado la bobina en sus posiciones tal como estaba y he comprobado además con el polímetro de que tengo buena conexión. Aquí he tenido que poner una arandela y allí he tenido que poner dos arandelas, una por debajo y otra por encima del contacto del hilo de cobre. Así que ya sabéis, nunca olvidéis la parte mecánica de los sistemas de radio, las conexiones, porque es tan importante como hacer buena electrónica. Aunque sea una cuestión de pura mecánica, ¿vale? Ahora voy a colocar la bobina en su posición y voy a ver cómo la fijo, porque esta bobina originalmente iba suelta dentro de esta caja, pero a mí eso no me gusta, no me gusta que la bobina vaya suelta, yo prefiero que la bobina vaya sujeta, ¿eh? Y así no se somete a inercias ni se somete a movimientos bruscos, lo cual puede producir roturas en un futuro. Vamos a hacerlo. Y aquí podéis ver cómo ha quedado sujeta la bobina por dos puntos. Ha quedado bien sujeta, ya no se mueve y de una manera sencilla y barata. Gracias a la idea que me ha dado un suscriptor, con el cual he hablado antes de tomar esta decisión y colocar esto así. Así que muchas gracias a ese suscriptor y desde aquí le envío un atento saludo. Bien. Ahora, ¿qué es lo que me falta? Pues muy sencillo. Yo suelo trucar todas las radios de galena con un diodo de germanio, porque estos diodos, como ya os he dicho, pues no son nada buenos, no son nada buenos. En su época no había otra cosa, pero actualmente tenemos diodos mucho mejores de germanio, muy buenos, con muy buena sensibilidad y con una barrera de potencial muy pequeñita. Así que ahora voy a colocar el diodo de germanio ahí de abajo. Atravesado y ahí ya queda la radio por fin terminada a falta de acabados. Ya he colocado el diodo allá abajo, ahí podéis verlo.
conectado entre las bornas del diodo de galena. Y bueno, pues como el diodo de galena no suele funcionar, lo que hace es dejarlo desconectado. Eso es lo que se hace, dejarlo desconectado y utilizar el diodo de germanio para que funcione la radio. Bueno, pues ya prácticamente lo tengo todo, todo. Solamente me quedan los acabados, que es pintar eso de negro. Y puedo probar ya esta radio a ver si funciona o si no funciona, que será de lo más interesante. Bueno, se me quedaba un último detalle antes de hacer los acabados. Se me quedaba un último detalle. Y es que si os fijáis, el auricular no está en paralelo con ningún condensador. Y la radiofrecuencia que entra por aquí, rectificada por el diodo de germanio, pues hay que derivarla a tierra. Así que voy a colocarle el condensador que va entre estas dos bornas, un condensador de 2K2, y así lo que es la parte de electrónica ya me queda acabada, a falta de terminar lo del diodo. Por cierto, que mirad qué piedra de galenita que me han regalado para que pueda restaurar la piedra de galena que falta. Miradlo, quiero que lo veáis. Que falta ahí, solamente ha quedado el hueco. Así que, entre otras cosas de restaurar, aparte de restaurar lo que es el plástico este que ha quedado transparente, esa esquina de ahí, pues aparte de pintar eso, también hay que restaurar la galenita en su cazoleta. Y lo haremos, lo haremos. Voy a colocar el condensador. Ya he conectado aquí el condensador de 2K2 y 50 voltios, no necesito más. Con eso voy sobradísimo. Y ya toda la electrónica está completa. Toda. Bueno, amigos, pues aquí ya podéis ver el resultado final de la restauración del detector con su piedra de galena dentro, bien colocada, pintado de negro el trozo que tuve que reconstruir de plástico porque faltaba esta pieza. Y este es el resultado final a falta de colocar los tornillos que cierran la caja. Así que esta radio ya está preparada para ser probada con su antena, su tierra y su amplificador aquí para ver qué señal conseguimos tener. Es lo único que queda ya. Espero que os haya gustado el resultado final. Y tengo que hacer mención otra vez al suscriptor que gracias a él pues me regaló este trocito de piedra de galena para poder reponer el trozo de galena que faltaba. Con lo cual estéticamente la radio queda ya completada. Ya he conectado la radio, antena, tierra, auriculares, resistencia de carga que imita virtualmente al auricular de 2 kiloohmios. Y la verdad es que, bueno, ya había hecho yo cálculos antes, teniendo en cuenta las inductancias de las bobinas, y el sistema pues es aperiódico y entonces la selectividad es malísima. Ahora mismo estoy en 550 kilohercios, aplicando 550 kilohercios, y quiero que veáis que ponga donde ponga el selector, no varía la señal. Voy a pasar ahora a 800 kilohercios. 800 kilohercios y vemos lo mismo que antes, que ponga donde ponga el selector, la señal no varía. Estoy variando inductancia, pero como no tengo capacidad, pues no hay una oscilación bien selectiva. Ahora estoy en 1000 kilohercios, o sea, 1 MHz, y ocurre lo mismo. No selecciona. O sea que esta radio, pues, como ya he previsto por los cálculos, la selectividad que tiene es malísima. Es malísima. Para que tuviera un poco más de selectividad, tendría que tener un condensador de 100 picofaradios en paralelo con la bobina. O un condensador variable de 250 picofaradios, de 0 a 250 picofaradios. Para decirlo bien, también en paralelo con la bobina. Así podríamos seleccionar una bobina y con el condensador variable ir variando la frecuencia de resonancia dentro de la gama de onda media, desde 550 kHz hasta 1600 kHz. Bueno,
Pues me voy a pensar qué es lo que hago. Me voy a pensar qué es lo que hago porque este es un tema serio. Si dejarla tal como está o si modificarla para ponerle sintonía, porque esto tiene que tener una sintonía. Si no tiene sintonía, escuchamos todas las frecuencias mezcladas, todas las emisoras mezcladas, porque no tiene selectividad. Tiene sensibilidad, pero no tiene selectividad. Ese es el gran problema. Así que me voy a pensar lo que hago y cómo lo hago. En esta imagen podéis ver el esquema de esta radio, con el condensador de 2K2 que he añadido. Como podéis ver, no hay un circuito resonante de sintonía, y la sintonía por conmutación de la bobina no es nada fina. La avería de esta radio era que el terminal de la bobina, que se une a la antena, se encontraba abierto por dentro de la bobina en los dos empalmes hechos a mano. Este tipo de radios es muy primitivo, y funcionaba más o menos bien en aquellos años de 1920 y posteriores, cuando había muy pocas emisoras de radio, de tal modo que se captaba la más cercana con fuerte intensidad y las emisoras lejanas quedaban tapadas por esa emisora cercana y fuerte que se captaba. El problema vino cuando el número de emisoras aumentó y además su cercanía al receptor, pues esta clase de receptores mezclaban las recepciones de las distintas emisoras. Ahí tuvo que nacer el sistema de sintonía de banda estrecha. Aquí tenéis cómo se escucha esta radio. El sonido es muy pobre. Antena, tierra y amplificador. Y si cambio de posición la antena, aquí prácticamente no se escucha la señal. Aquí menos. Y aquí ya nos hemos ido mucho, mucho, mucho. Donde mejor se escucha es aquí. Bueno, pues voy a hacer una prueba más, a ver si puedo hacer un truco y por lo menos dejar lo más apurada la recepción de este sistema de radio tan antiguo, que ya habéis visto cómo es. Pues a ver si le puedo sacar un poquito más de chispa sin colocarle condensador variable ni nada, ¿vale? Ahora mismo estoy en la bobina más grande, estoy en la de 446 microhenrios, ¿eh? Así que voy a hacer la prueba y ahora después lo vemos. Y en esta otra imagen podemos ver dónde se encuentra la capacidad parásita asociada a esta bobina conmutada. Su capacidad es muy pequeña y su influencia en la poca calidad del circuito también. O sea, es proporcional. Así que para mejorar la recepción de la única emisora fuerte que se recibe en mi zona, he tenido que aumentar en su justa cantidad dicha capacidad parásita, con un pequeño condensador de 47 picofaradios 50 voltios en paralelo a dicha capacidad parásita, por lo que si calculé que la capacidad parásita necesaria era de 100 picofaradios, se puede deducir que la capacidad parásita real de la bobina es de aproximadamente 50 picofaradios, y ahora, una vez reajustado dicho valor de capacidad parásita, podremos ver el resultado en la recepción de esta radio. De Ansu Fati, Araújo y Balde, y que esperan una respuesta de Sergio Busquets para la renovación. Y también ha confirmado que el fichaje del hijo de Ronaldinho es un hecho. Es un delantero de 17 años procedente del Corinthians y que firmará por el juvenil. Fijaros qué diferencia con haber acoplado tanto la bobina como su capacidad parásita. Haberla mejorado. Ahora va fenomenal. Voy a cambiar de banda, un segundito. En el día destacamos también otro sonido, es de la futbolista estadounidense Alex Morgan. I think it's bizarre that FIFA has... Creo que es extraño que la FIFA haya buscado el patrocinio de visita a Arabia Saudí para el Mundial Femenino, cuando yo misma, Alex Morgan... Ahora, al variar la inductancia, estoy en la posición, vuelvo a repetir, de 446 microhenrios. Al variar la inductancia, varío la frecuencia de sintonía. Un poco, no mucho. Pero lo suficiente como para llegar, calculo que hasta los 600 kHz aquí en la mínima inductancia.
Bueno, pues yo estoy muy contento del resultado obtenido. Estoy muy contento, estoy francamente contento. He restaurado la radio, consigo sintonizar una emisora perfectamente. Ya no necesito más. Pues bien, amigos de YouTube, esto ha sido todo con esta radio, que estaba también con sus destrozos y sus rotos. De hecho, no había funcionado nunca por el problema de la bobina, que estaba abierta. No había podido funcionar nunca. Ha sido maltratada. Y la hemos reconstruido y la hemos perfeccionado en su funcionamiento. Así que el resultado ha sido óptimo y he quedado muy contento. Os espero al próximo vídeo, en el cual veremos otra radio de estas antiguas para su revisión y si tiene alguna falla, pues repararla. Así que un cordial saludo a todos y hasta el próximo vídeo, amigos. Adiós.